A fines de la década del 60, Soriano se instaló en Buenos Aires para estar más cerca de las redacciones periodísticas en las que se desempeñaba como colaborador. Entre ellas se destacaba la del diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman. Allí estaba a cargo de la sección Historias de vida, una tarea que lo llevó a idear el relato que se convirtió en su primera novela, Triste, solitario y final, que obtendría el premio Casa de las Américas de Cuba y llegaría a ser traducida a 12 idiomas. Osvaldo responde a ese modelo de autor popular. Lo que nosotros planteábamos en los 70 es que una obra de calidad no tiene que ser necesariamente una obra capaz de ser degustada por un público reducido o acotado, que no es el elitismo lo que le confiere singularidad, que a veces encontramos en la cultura popular grandes expresiones de arte, creadoras, con mucha llegada, y no solo por la llegada, sino que no son demagógicas ni condescendientes con el público. Su primer libro tuvo un éxito tan tremendo que inmediatamente se hizo famoso. Y la gente esperaba su segundo, su tercer libro, su cuarto libro. Para mí su mejor libro es su primer libro, Triste, solitario y final, pero también la misma altura de Cuarteles de invierno. Cuando una vez fallecido él, Planeta publicó sus obras completas, nos pidió a cada escritor que lo conoció el prólogo. Yo hice justamente el prólogo para Cuarteles de invierno, que para mí es la mejor definición del peronismo, donde están sus célebres. Lo hace uno de sus personajes, es un esboxeador. Entonces alguien le pregunta, decime, ¿vos a qué ideología o partido político pertenecés? Y el boxeador dice, no, yo no pertenezco a ninguna ideología ni a ningún partido político, yo soy peronista. Un escritor que llega a todo público en principio tiene una característica y es que escribe fácil, pero no mal. Escribe, cuenta historias que nos atraen, que nos seducen, así como era él personalmente, era como escritor. Era un escritor seductor.